¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de today. Hoy tenemos un videito curioso, un caso misterioso. No es tanto paranormal, pero ya saben que cubro también aquí en este canal, pues, misterios, ¿no? Que hay así de que las luces en el cielo, que de repente uno que otro ovni que vemos en el cielo, que últimamente se ha visto mucho, y ahora este otro caso que se ha hecho viral en los últimos días y cada vez aparecen más videos sobre estos extraños comportamientos. Entonces vamos a estar viendo algunos videos, les voy a contar algunas teorías sobre esto, pero ninguna me acaba de convencer al 100. Yo creo que hay algo mucho más grande detrás de todo esto. Pero bueno, recuerden que pues se suscriban antes de comenzar con este video. Y recuerden activar todas las notificaciones como van a estar apareciendo aquí. O sea, donde dice todas, ahí. ¿Ok? Porque aparte, o sea, no solo subo videos, subo shorts y demás. Entonces, si tienen la campanita así activada, así se les va a llegar notificación, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí les dejo cómo activar las notificaciones. Si no, recuerden que no me importa cuándo ustedes vengan al canal, pues siempre va a haber videos nuevos, porque subo videos pues como 4 o 5 veces a la semana. Entonces, bueno, siempre van a encontrar videos nuevos. Si no les notifica, por favor, vengan a ver sobre eso. ¿Y qué más? Bueno, aquí les voy a dejar mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? En todos lados estoy activa, les subo más videitos por ahí. Por ahí vieron lo que pasó, yo no sé qué es eso. Pero bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Porque sí está raro y me han etiquetado mucho últimamente en estos videos, así que adelante a cubrir este caso. Adelante. Ok, miren, yo creo que ustedes ya vieron este video en alguna red social, porque está en todos lados, Instagram, Facebook, TikTok y pues Twitter, ¿no? Que es este famoso video que se hizo muy viral hace pues ya unos días. Creo que a mediados de noviembre más o menos fue cuando se publicó este video, y pues obviamente por lo extraño que es, pues empezó a compartir en un montón de lados. Y que es pues en una granja china hubo una anomalía muy extraña donde los animales, específicamente en este caso fueron ovejas, que empezaban a caminar en círculo. No sé si ustedes sabían, pero esta actividad que tienen estos animales en este video, estuvieron así por nada más y nada menos que 12 días. O sea, 12 días a camine y camine y camine en círculos. No sé si ustedes se están dando cuenta mientras están viendo el video que están haciendo un círculo perfecto. Todas las ovejas, o sea, noten cómo todas van al mismo paso. No una va corriendo y otras caminando, no. Exactamente todas van al mismo paso. Ninguna sale como de la misma circunferencia, por lo cual están haciendo un, pues sí, un círculo perfecto. Y caminan y caminan. Se desconoce la verdad si las ovejas en algún momento se pararon a comer o a tomar agua. Yo imagino que sí, porque imagínense, 12 días sin comer ni tomar agua, pues sí está un poco difícil que las ovejas no hubieran muerto. Y bueno, entonces empezó a ser viral. Dice que pues cientos de ovejas hicieron esto en Mongolia, ¿no? Allá en China. Y que, bueno, obviamente es un comportamiento extraño. Yo no tengo animales de granja, por lo cual pues no les sabría decir. A lo mejor una persona que sí se dedique a los animales de granja puede decir. Pero es una enfermedad, bueno, es como síntoma de una enfermedad que los animales anden así como en círculo. Y pues la dueña de las ovejas pues mandó traer un veterinario para que las checara, porque la primera teoría fue que tenían una enfermedad. Es como un virus y pues se contagia unos con otros animales, ¿no? Pues es lógico. Una infección bacteriana llamada listerosis. Dice que se transmite por las mucosas de los animales, y pues que sí, o sea, como es una infección, pues obviamente se va pasando unos a otros, y lo primero que pensaron fue que tenía esta enfermedad los animales. Cuando llega el veterinario y las checa, él da su resultado y pues básicamente las ovejas estaban bien, no estaban enfermas, no tenían ningún síntoma de que estuvieran enfermas. Y lo más curioso es que la dueña de estas ovejas dijo que, ok, empezaron unas cuantas con este círculo, caminar así, pero conforme iban pasando las horas, iban pasando los días, más y más y más animales se iban
pues aumentando, o sea, más animales veían este comportamiento y se acercaban a hacer exactamente lo mismo. A mí lo que me llama la atención es eso, el círculo perfecto, ninguno se sale de ahí, y otra cosa, que van al mismo paso, o sea, así como que lento, pero sigue y sigue, ¿no? Ok, entonces, este fue el primer video que se hizo viral. Entonces, hay varias teorías. Obviamente, la primera, ya se las dije, que estaban enfermas las ovejas, lo cual se descartó porque el veterinario dijo, no, no están enfermas. La segunda es que dicen aquí que las ovejas, dicen los expertos, ¿verdad? Porque yo no soy, pues, especialista en animales ni nada. Entonces dice aquí, parece que las ovejas están en el corral por largos periodos y esto podría conducir a un comportamiento estereotípico, con vueltas repetidas debido a la frustración por estar en el corral y limitadas. Y esto lo pueden ver hasta en, ya saben, los zoológicos, que yo tengo 1000 años que no voy a uno, pero hay un patrón en algunos animales donde andan solamente por el mismo lado, o sea, como que caminan de un lado hacia otro, lo repiten y no salen de ahí. Y es cuando les da esto que están diciendo, ¿no? Pero bueno, los corrales son mucho más grandes y pues no se ve ahí como que estén muy compactadas de espacio, o sea, sí tienen espacio, pero bueno, esa era otra teoría, ¿no? Y esto de que se sumen y se sumen y se sumen más animales es por un comportamiento que le llaman ellos una conducta llamada mentalidad de rebaño, que las incita a reproducir comportamientos que ven en otros individuos de su especie. Entonces, bueno, está bien. Eso es como supervivencia, ¿no? Para los animales. Perfecto. Pero ellos tampoco, les digo, tenían como un espacio tan limitado como para que hicieran esto. Otra teoría era que ese círculo que hacen es como para protegerse, o sea, de que a lo mejor captaron por ahí alguna amenaza y que pues empezaron a hacer esto para proteger a los más débiles y demás. Y está muy bien, o sea, yo entiendo, sí, de repente uno no entiende el comportamiento de los animales, pero yo siempre he dicho que la naturaleza es muy sabia y por algo están pasando estas cosas. Esto, todas estas teorías simplemente son de este caso individual, de las ovejas. Pero conforme van pasando el tiempo, van apareciendo este tipo de videos que les voy a estar poniendo aquí. Si se fijan, ya son peces haciendo exactamente lo mismo en su río, o sea, en completa libertad. Y los peces empiezan a hacer este movimiento, este mismo comportamiento de dar vueltas y vueltas y vueltas donde mismo, haciendo el mismo círculo perfecto, como por... O sea, ¿qué está pasando? Y déjenlo ustedes, los peces. Aquí hay otro video de gusanos. O sea, bueno, no sé bien qué animal sea. Es como un invertebrado que están haciendo lo mismo. Vean ese círculo perfecto. Y van al mismo paso. Ni uno se adelanta que el otro. Ninguno se queda fuera. Todos están donde mismo. Yo leí comentarios por ahí de que se debía, pues ya saben, al calentamiento global, a que no sé. Y puede ser. O sea, son como puras teorías. Hasta donde yo he visto, no tienen una explicación científica así tal cual, pero definitivamente yo creo que los animales saben que algo está ocurriendo. Recuerden que hubo eventos hace no tanto tiempo, pues el temblor, de repente tantos luces en el cielo que veíamos y que no eran luces normales, porque luego ya saben que cuando tiembla sí se ven unas luces en el cielo, ¿no? Que es como un fenómeno natural. Pero no, o sea, no estoy hablando de esas luces, sino de que había un montón de naves en el cielo y que los ovnis y que acá y allá. O sea, sí ha habido varias cositas. Entonces les digo, para mí la naturaleza es muy sabia. Entonces no sé si esto esté significando que algo está pasando o que algo va a pasar. Porque les digo, en el caso de las ovejas, ok, hay todo este tipo de explicaciones. Pero de los demás animales que están en libertad, como los gusanos, o sea... ¿De dónde salieron tantos y empezaron a hacer lo mismo? ¿No? Es algo muy extraño que está llamando mucho la atención. Y pues, si ustedes saben más de este tema, pues por favor pónganlo en los comentarios. Porque les digo, en caso de que sea una enfermedad, ok, pero todos y de diferentes especies estén haciendo lo mismo. No tengo idea. Y que caminen por tanto tiempo. O sea, 12 días caminando, ¿saben ustedes? Imagínense, si una hora caminando es cansado, imagínense 12 días caminando al mismo paso, sin dejar ni uno atrás. Y al contrario, que más y más se vayan uniendo. Pues la verdad sí está de pensarse, la verdad sí me da un poquito como de... Este tipo de cosas son las que sí me dan miedo, fíjense. Podré ver fantasmas, podré ver demonios, podré ver muñecas, podré... Pero este tipo de cosas que de verdad sí...
me pueden repercutir a mí, porque obviamente ustedes y yo vivimos en el mismo planeta, o sea, si pasa aquí, obviamente va a pasar más allá. Esto sí me podría dar miedo, la verdad. Esto sí es algo que me preocupa. O sea, pero bueno, no sé, ustedes qué opinan, ustedes qué sepan sobre este tema. Yo aquí les expongo este fenómeno extraño, este misterio que pues cada vez más se va uniendo más animales que crean este tipo de comportamiento. Pero bueno, pues díganme en los comentarios ustedes qué opinan, fantasmitas. Y bueno, de igual manera les pido si ven videos raros, etiquétenme en cualquier red social, me pueden etiquetar y yo voy a estar checando en lo que ustedes me etiqueten, ¿verdad? Pues para traer más videitos. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente, les mando muchos besos y pues sí, nos vemos al siguiente, besitos.